Seguimos con información deportiva y es que el próximo jueves, el día de mañana, se volverán a reunir los jugadores del Irapuato de cara a la siguiente temporada, la clausura 2015. Serán más de 2 meses de entrenamientos previos al inicio de campeonato en los que el equipo del Gato Sandoval se pondrá a tono físicamente, aunque aún no se define si se irán a una playa para este objetivo. La novedad será que este jueves se espera que reporten con el equipo viejos conocidos de la trinca, encabezados por el tercer máximo goleador del equipo, Ariel González, por Jorge Manrique y por el lateral Gerardo Gómez, el Calushita.